día 30 de junio se celebra de manera oficial el Día Internacional del Asteroide, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de diciembre de 2016, tras la iniciativa del astrónomo Brian May, el guitarrista de la banda británica Queen y un grupo de astrónomos más. El Día Internacional del Asteroide permitirá sensibilizar al público sobre los riesgos del impacto de asteroides e informar sobre las medidas de comunicación en caso de crisis que se adoptarían en todo el mundo si hubiera una amenaza verosímil de impacto de un objeto cercano a la Tierra. La decisión de la Asamblea General se adoptó a raíz de una propuesta de la Asociación de Exploradores del Espacio que fue aprobada por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos. Se declara el 30 de junio el Día Internacional de los Asteroides para celebrar cada año a nivel internacional el aniversario del impacto de Tunguska en Siberia, Federación de Rusia, ocurrido el 30 de junio de 1908, y para aumentar la conciencia pública sobre el peligro del impacto de los asteroides. Fue un bólido de unos 80 metros de diámetro que atravesó la atmósfera. Aunque no se haya encontrado nunca un cráter de impacto, se cree que el objeto se desintegró a una altitud de 5 a 10 kilómetros en lugar de haber golpeado la superficie de la Tierra. La energía liberada osciló entre 3 y 30 megatones de TNT. La explosión fue detectada por numerosas estaciones sismográficas y hasta por una estación barográfica en el Reino Unido, debido a las fluctuaciones en la presión atmosférica que produjo. Incendió y aplastó aproximadamente 80 millones de árboles, en un área de 2.150 metros cuadrados de bosque, rompiendo ventanas y haciendo caer a la gente al suelo a 400 kilómetros de distancia. Actualmente, existen evidencias del riesgo de choque de un asteroide contra la Tierra. Una de las más recientes fue la explosión aérea de un cuerpo rocoso a 20 kilómetros de altura sobre la ciudad de Chelyabinsk, Rusia, el 15 de febrero de 2013. Los científicos han identificado los que son realmente grandes y ninguno representa una amenaza inminente. Los expertos han descubierto asteroides más pequeños cuyos tamaños son comparables al de un automóvil y otros con dimensiones propias de estadios deportivos. Esto fue lo que dijeron. Actualmente detectamos en torno a 200 asteroides al mes. Tal vez 3, 4 o 5 de ellos podrían impactar contra la Tierra. E incluso un asteroide relativamente pequeño puede causar un daño enorme. Hoy en día, la Agencia Espacial Europea y la NASA trabajan en futuras misiones espaciales destinadas a dar con soluciones que permitan desviar la trayectoria de los asteroides para evitar posibles colisiones a la Tierra.